parte de la Jardinería María Infantil de Valencia. Cuéntame, ¿hemos aterrizado o todavía no lo logremos? Más de lo más, un poquito más que menos. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia con las compañeras con las que has vivido estos días? ¿Lo has pasado bien? En todos los casales funcionaba. ¿Amigas? Un montón. Marina, ¿cómo se ha tratado el jurado? ¿Han hecho preguntas fáciles? Semana grande debería tener por lo menos un día más. Cuéntame alguna prueba que te haya gustado mucho, que te haya marcado, que te haya llamado mucho la atención. La ofrenda podría ser los culos de la y Marina, delante de la trompeta, ¿qué recuerdas más? ¿Qué te parece? ¿Y se te hizo corto el acto o se te hizo largo? Se hizo bastante. Y cuando saliste a desfilar en el primer desfile, ¿pudiste ver a tu familia, a tu familia por ahí, por los alrededores? ¿Sí? ¿No te... ¿Marina, esperabas escuchar con este? Para nada, ¿no? ¿Y en algún día que escuchas tu nombre? Y estás en la sala y te llevan al escenario, o sales del escenario, eso siempre. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Pues que nada, ¿quién fue la primera persona que se te pasó por la cabeza? Me imagino, Marina, que después de subidón y de la alegría, os iréis a celebrar con la falla. ¿Cómo fue la de Noro? ¿Cómo te lo pasas por ahí? Mucha suerte, ¿eh? A ver si te escuchamos. Hasta luego. Vamos a full. Vamos a full. Total. Y Marina, ¿qué crees que puede ser la entrevistadora? Está bien, ¿eh? Si no sale tú. Ahora que estás aquí, ¿puedes soñar conmigo o estás en el... Pues yo viví en el cine. Imagino que recuerdas alguna fallera mayor en familia. Yo te llevo a Laura, ¿eh? Yo te llevo a Laura Fabra. Ya está. Gracias, María. Vamos a hacer un placer. ¿Cuál de ellas ha gustado más? ¿Tú te inspirarías en alguna si fuera la fallera mayor en familia de Valencia? Es que mañana un mes. Recuérdanos, Marina, ¿qué cantas? En sexto. Imagino que el lunes llegarías al cole, estarían los profes, estarían los compis de clase. ¿Y te diría? Pues desde que me la botella imagino que los profes te han dicho que te van a echar una mano para que incluso sea más llevadero y lo puedas aprobar todo bien. Bien, Marina, ahora imagínate que en 10 de octubre de repente estás en tu casa y se va a ver. ¿Qué pasa? ¿Nos da miedo? ¿Te vamos para adelante? No sé, me quedo como... ¿Y te has imaginado ese momento? ¿Lo has soñado en el momento en el que te pueda llamar a alguien? ¿Te ves como fallera mayor infantil de Valencia? Marina, ahora para que los que están viendo nos lo hagan conocer un poquito más, vamos a hacer una serie de vídeos para que empieza, pero rápido, ¿vale? Serie favorita, venga. ¿Peli favorita? ¿Comida favorita? ¿Y qué cocina? ¿Quién es más fallero?
¿Y el acto favorito que tienes que falla? Pues Marina, hasta aquí nos vemos en la entrevista de hoy. Esperemos que tengas mucha suerte para el día 10. Y nada, seguro que nos vemos a lo largo del año, pidiendo por la